We have to be very brief. We are a bit behind the schedule. So we have to be very strict with the time regulations. Quiero pedir a todos los ponentes que se rijan por los límites de tiempo muy estrictamente porque vamos muy mal de tiempo. Quiero empezar por dar las gracias al embajador de Ecuador en España, el señor Cristóbal Roldán, gracias por venir. Al director general de INBAR, Alim Chumo. A la embajadora de Colombia en Hungría, señora Carmen Zajaramillo, gracias por venir. Y a la persona del Ministerio de Agricultura, Paz Fentes, que es el subdirectora de Cultivos Herbáceos. Y por supuesto a el Instituto Eduardo Torroja por acogernos hoy aquí. Y le voy a dejar al director del instituto que diga unas palabras. Gracias, Borja. Buenos días a todos. Permítanme que salude en primer lugar y agradecerle sobre todo su presencia, como nos ha expuesto anteriormente Borja, es decir, el excelentísimo señor Liu Fan, que no está, pero que nos acompañará en breve, excelentísima señora Carmen Jaramillo, o sea, embajadora de Colombia en Hungría, excelentísimo señor Cristóbal Roldán, embajador de Ecuador en España, señor Ali Machurno, director general de INBAR, y señora Paz Center, su directora general adjunta de Cultivos Herbáceos y Aceite de Oliva, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España. Bienvenidos todos. Para mí, como director del Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, es un honor y un placer acogerles y, sobre todo, dar la cobertura a este primer simposio, ¿no? Es decir, probablemente muchos de ustedes nos conocen al Instituto, al ser un organismo público de investigación científica. Somos uno de los 120 institutos de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del Gobierno de España, que dependemos en estos momentos del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Y probablemente, como les decía, a muchos les sorprende, ¿no?, que se haga una jornada, la primera jornada de bambú, en el Instituto de Ciencia de la Construcción, que siempre vamos asociados a todo material en base de cemento, ¿no? Pues les puedo decir que por eso tengo una ilusión doble, ¿no? Porque creo que este centro y este instituto ha sido un baluarte con más de 80 años desde su creación de coordinar y potenciar la construcción por excelencia, la construcción en tecnología, la construcción en innovación. Y siempre la madera se ha considerado, y de hecho la madera es mucho anterior como recurso natural que lo que es el propio cemento, ¿no? Entonces, la gran ventaja de todos los avances de innovación y de investigación está en aunar los diferentes materiales de construcción y potenciarlos y poder conseguir con esa idea fundamentos que en estos momentos están muy actuales, ¿no? En estos momentos no hay una jornada, no hay un evento en el cual se oriente hacia los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, pero que creo que tenemos que tomarnos en serio que esto no es una operación de marketing. Esto no es vamos a ver quién dice que es más sostenible. No, no, hagámoslo y demos un paso al frente, ¿no? Pero un paso al frente desde lo riguroso y desde el desarrollo científico e innovador. Y cómo no, todo lo que se está y se va a poner durante este día, en este simposio, en esta jornada de bambú, es un avance, ¿no? Es innovación, ¿no? No porque algo lo utilizamos o estamos acostumbrados a verlo, no deja de ser algo que tenemos que apostar por seguir poner ese valor añadido. Entonces, por ello estoy doblemente encantado de hacerlo, o sea, de recibirles, y no me voy a alargar más, simplemente agradecer a la organización de estas jornadas, a INBAR y a Bambú,
S.A. es un éxito, el aforo ha sido completo y han tenido que cerrar ya las inscripciones, pero creo, y como no podía ser de otra manera, el Instituto estará apoyando estas iniciativas porque creemos que es muy importante, no solo para nosotros, no solo para la sociedad española, sino para todo el mundo. Y de verdad creo que nos tenemos que tomar en serio lo que es trabajar por realmente una construcción sostenible, y esto es uno de los puntos que quería destacar. Por ello, muchas gracias y que vaya muy bien el Congreso Jornada, que seguro que va a ser un éxito. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bueno, ahora, aparte me quiero presentar también, yo soy el responsable de políticas globales de INBAR, que no me he presentado antes, mi nombre es Borja de la Peña. Yo voy a estar moderando el evento. A continuación nos va...